Hoy es Navidad y espero que estén pasando felices fiestas. Como sé que no soy el único al que le encanta ver especiales navideños en esta época. ¿Listos para la Navidad, chicos? Hoy les traje uno de mis favoritos de todas las series del canal. Pero antes, quiero desearles a todos una feliz Navidad y felices fiestas. Gracias por haber apoyado tanto el canal durante este 2023. Quizá no sea mucho, pero ustedes siempre serán parte primordial de este canal y de mi vida. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ya. Mete la intro. Bob Esponja, especial navideño de Bob Esponja. Como todos los especiales de esta caricatura, este es presentado por uno de los personajes favoritos de muchos. ¡Hola! ¡Soy Parche el Pirata! De hecho, esta fue su primera aparición, aunque también tiene una historia oscura. ¡Ya se empiecen a festejar! Si no viste ese video, te lo dejo por aquí. Bueno, Parche nos explica que la Navidad en fondo de bikini, así como aquí, es una época muy mágica. De hecho, hay más especiales navideños, pero para mí este es el mejor. Seguramente nuestros protagonistas ya se están preparando para recibir a Santa. Bienvenido, Santa. Por otro lado, Patricio. Parche, por su parte, también se está preparando y hasta hornea galletas con forma de Bob Esponja y Patricio. Pero llegó la hora de leer las cartas de los admiradores. Esta carta nos llega de nombre y domicilios reservados. Aunque dudo que sea alguna dinámica real de Nickelodeon como si veíamos en algunos otros canales. El punto es que Parche nos quiere contar una historia, porque la Navidad antes no se celebraba en fondo de bikini. Así que después de una escena un poco turbia... ¡Te comiste toda mi masa! Ahora sí. Hoy presentamos Navidad ¿Quién? Esta es la historia de la primera Navidad de fondo de bikini, por eso es mi favorita. Bob está súper listo para practicar karate con Arenita, pero cuando va a buscarla y la encuentra decorando su árbol navideño, no entiende nada y cuando enciende las luces piensa que es fuego. ¡Fuego! ¿No es un incendio? Arenita le dice que no esté chingando, que cómo puede ser que no conozca lo que es un árbol de Navidad. ¿Navidad quién? ¿Qué? Dándonos el por qué se llama así este especial. Por eso su amiga le explica todo sobre la Navidad, incluyendo, obviamente, a nuestro señor favorito que huele a mantecada. Y no, no hablamos de Guillermo del Toro, hablamos de Santa Claus. Esta historia tan mágica emocionó mucho a Bob Esponja, así que corrió a contarles a todos sus amigos. De hecho, a Patricio y a Don Cangrejo les emociona mucho, pero a este último más que nada porque obviamente un señor que te regala lo que quieras, pues podría pedir mucho dinero y ya sabemos cómo es. Gracias, me gusta el dinero. Bueno, creo que es obvio que Calamardo no le cree, así que cuando les pide que escriban su carta, le dice que no va a escribir ni madres. Bob le dio su hoja a Don Cangrejo, que ya veremos lo que pidió, y lo cagado es que mientras este intenta convencer a Calamardo, Patricio ya rompió su hoja algunas veces. Querido Santa. Al final Bob decide enseñarle cómo escribir la carta poniendo en la suya que su único deseo es que Santa venga a fondo de bikini y haga felices a todos. ¡Ay, qué bonito! Es curioso que en la vida real hay algunos lugares que tienen la tradición de mandar su carta al cielo con algún globo, aunque creo que eso no es tan bueno, mientras aquí hacen lo mismo pero solo quiere mandarlo a la superficie. ¡Botella al aire! Por cierto, obvio, Don Cangrejo pidió mucho dinero, mientras Patricio... Otra hoja de papel. Este güey en su versión de las primeras temporadas me cae re bien. Y así vamos viendo los deseos de todos los habitantes de fondo de bikini, como un sombrero, dientes nuevos, un nuevo peinado, entre muchos otros. Todo iba bien hasta que llegó Calamardo de malas para arruinar el espíritu navideño diciendo que no sean pendejos. Todo eso es una farsa. Quizás Santa me traiga un diccionario para que pueda entender lo que dijiste. Pero Bob siguió con su espíritu navideño cantando una de las mejores canciones navideñas que nos dejó Nickelodeon. Esta es la primera Navidad para mí. Y siguen preparando todo e incluso vemos una de las tantas referencias un poco raras que tiene esta serie. Patricio, ¿quién está debajo de ese muérdago? Para quien no lo sepa, esta leyenda dice que quien esté debajo de un muérdago debe de besarse con su pareja para crear un vínculo más fuerte y ahí solo estaban Bob y Patricio. Incluso Don Cangrejo y Plankton se dejan de cosas y se hacen amigos por un día. Esta es la primera Navidad para mí. El árbol les quedó súper bonito y hasta se tomaron el tiempo de decorarle la casa a Calamardo, aunque no le hizo mucha gracia. Pero lo mejor es que todos se unen a cantar con Bob y a compartir un momento juntos bajo el árbol, con Patricio como la estrella, literalmente. Esta es la primera Navidad para mí.
Bob manda las últimas cartas a Santa, pero le preocupa que Calamardo no ha escrito la suya, así que va corriendo a ayudarle a escribirla. Pero este güey le dice que no esté chingando, a él no le importa. No va a escribir nada porque Santa Claus no existe. ¿Qué puedes perder? Mi dignidad, mi cordura y mi almuerzo. Al final todos llegan a decirle a Calamardo que no sea mamón, que escriba su carta, pero le vale p*** y se va a dormir. O al menos eso intenta. Santa viene esta noche, Santa viene ya. Todos estaban muy ilusionados esperando a Santa debajo del árbol, pero ya hasta amaneció y nunca llegó el tal Santa Claus, haciendo que todos los habitantes de Fondo de Bikini se vayan. ¡Seguro se detuvo a merendar! A los gordos les da hambre, ¿no? Incluso, al final Patricio se rindió y dejó solo a Bob Esponja, con Calamardo burlándose de él en cuanto se despertó. Santa Claus... Sin embargo, nuestro protagonista le demuestra ser mucho mejor persona, digo, esponja, que él. Ya que como Calamardo nunca escribió su carta, Santa no le traería nada y no quería que se sintiera excluido. Por eso, él mismo le compró este clarinete. ¡Wow! Es el mejor regalo que me han hecho. Con esto, Calamardo se dio cuenta de que se estuvo comportando como un idiota. Ya que crea o no crea, pues la neta lo trató bastante mal. Y al ver a Bob Esponja devastado, decide que tiene que arreglar las cosas. ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¿Es? ¡Aquí, imbécil! ¡Feliz Navidad, pequeño! Sí, este güey nunca se imaginó que se iba a disfrazar de Santa Claus para cumplir el deseo de Bob, y a él le hizo tanta ilusión que hasta se desmayó. ¡Sabía que vendría Santa! Aunque le falta la panza, los renos, el trineo, pero eso sí, le sobra nariz. Aún así, es el mejor día de la vida de Bob Esponja. Yo no traje la Navidad a Fondo de Bikini, Bob Esponja. Fuiste tú. Tanto que se vuelve a desmayar y pareciera que ya acabó todo, pero... ¿Hay un regalo para mí, Santa? Y definitivamente no puede escapar de eso, así que entra corriendo a su casa para buscar qué darle, aunque solo encontró una herramienta random. Sin embargo, esto hace que aparezcan todos los demás de la nada pidiendo sus respectivos regalos. Y Calamardo vuelve a entrar a su casa saliendo con lo que puede darles, incluidos los nuevos dientes y el nuevo peinado. ¡Vaya! ¡Un reloj! Saca tantos regalos que cuando termina, literalmente su casa se queda completamente vacía. Y es cuando se dio cuenta de que perdió todo solo para que Bob Esponja estuviera feliz. Y hablando de Bob, obviamente él piensa que Calamardo no se dio cuenta de nada de esto, y llega a contarle súper emocionado que al final Santa sí llegó, y le llevó regalos a todos, pero Calamardo ya no está de humor y solo lo echa amablemente de su casa. Al menos se acabó. Pero lo que no esperaba este güey es que se encontró con una carta de nada más y nada menos que del mismísimo Santa Claus, agradeciéndole por lo que hizo. Y él se queda un poco traumado con ver esa escena tan rara, así como yo cuando salió el simio en esta caricatura. Y así termina uno de los mejores especiales navideños de todos los tiempos, no sin antes Parche se despida de nosotros y haga otra cosa rara. Alguien debe besar a Parche el pirata. Vamos, ¿quién será? Pero quédense las curiosidades, ya que este episodio marca la última aparición en mucho tiempo de Incidental 70. Por si no lo conocen, es este pez que, así como muchos de los que salen en Fondo de Bikini, vuelven a salir, o al menos no sé si sea el mismo, pero pues vuelven a salir sus diseños. Y este no regresó hasta la temporada 13 un poco escondido, regresando formalmente en el show de Patricio Estrella. Aunque yo personalmente nunca vi esa serie, no sé si alguien de aquí me la recomiende. También, como ya habrán visto, es uno de los pocos capítulos que tiene una intro distinta a la de todos los otros episodios. Y también uno de los pocos que duran el doble de lo normal. También no sé si recuerden eso de... Nombre y domicilios reservados. Pues en realidad taparon un poco mal esa censura y pudimos ver que la carta es a nombre de un tal Mike Miller. Quién sabe quién sea, pero pues obviamente no es una carta real. Y para terminar, los dejo con un poco del sketch original que hicieron para animar este episodio con un par de cosas diferentes. Espero que te haya gustado este video. De nuevo, feliz Navidad. Si quieres regalarme algo, puedes regalarme tu like y una suscripción. También sígueme en Instagram, que por ahí siempre estoy contestando. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente.